Viernes 19 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que damos cada mañana, a este paseo por los kioscos, por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, tanto en papel, Córdoba, ABC, El Día, como la prensa digital. Y como cada viernes nos acompaña Yolanda Pedrosa, Yolanda, bienvenida. Gracias por invitarme. Tu visita de cada viernes. Bueno, hoy tenemos bastante variedad, aunque tema recurrente, como suele ocurrir. Además, va avanzando la semana y los temas se nos van agolpando ya de cara al fin de semana. Vamos a ver las tres portadas en papel y ahora avanzamos con la información, con los titulares. Diario Córdoba elige el asunto del cierre perimetral, que como saben, ayer Córdoba bajó, por fin, bueno, llevaba ya varios días bajando de los 500 casos por 100.000, ayer ya el Comité Provincial decretó esa salida del encierro, que ahora hablaremos cómo se está produciendo, y en la foto el barrio de Guadalquivir, que ayer recibió la visita de la consejera Marifran Carazo. En el diario El Día, creo que aparecerá ahora, dice también, abre con el tema de la apertura de fronteras municipales, ahora lo hablamos, y la foto para un hito sanitario del que todo el mundo se hace eco, ese trasplante autólogo hemopoyético, que luego explicaremos un poco qué significa todas esas palabrejas, autólogo y hemopoyético, que consiste básicamente en que te operan en tu casa, que quede mucho más limpito todo y tal, que en el hospital no hay tanto gasto. Y el diario ABC también habla de sanidad. Lo tienen, la vacuna doblega al COVID en la residencia de ancianos, una grandísima noticia, y arriba otra gran noticia científica es la llegada de Perseverance, de este robot que se ha posado en Marte y que nos va a trasladar una serie de información que, bueno, parece interesante. Yo particularmente me parece poco interesante saber qué ocurre en Marte, creo que es mejor saber qué ocurre en la Tierra primero, pero bueno, la ciencia tiene que seguir avanzando. Teniendo en cuenta todo lo que ocurre en la Tierra, lo mismo allí nos da mejores noticias, ¿no? Con lo que yo estaría por irme allí un poquito a Marte. En cualquier caso, un pequeño paréntesis con el tema de las misiones espaciales. Sí. Llevar este robot a Marte, todo el tiempo que se tarda en llevar a Marte, el cohete que le lleva, que lo lleva hasta allí, la órbita, dejarlo allí, 2 años que va a estar mandando imágenes, debe costar un dineral. Y yo no sé si no sería mejor utilizar ese dinero en este momento para cosas más terrenales, nunca mejor dicho, y no tan marcianas, pero en fin, es una reflexión mía. Bueno, sí, el descubrir lo que hay más allá siempre nos ha interesado a la humanidad y sobre todo porque tal y como está nuestro planeta no sabemos lo que nos va a durar, ¿no? Ayer precisamente escuchaba por la radio al ministro de Ciencia que decía que bueno, para que un ser humano pueda poner allí un pie todavía faltarán por lo menos 15 años si se empezara ahora. Y dice que él lleva ya 30 años diciendo dentro de 30 años llegaremos a Marte, así que es probable que queden más de 30 años. Y él entiende porque ha sido astronauta, Pedro claro, Luque, claro, exacto, o sea, Pedro habla Luque de viajes espaciales. Bueno, vamos a lo que nos interesa, el tema más cercano a la Tierra y a Córdoba, el tema de la salida del encierro. Ayer, como decíamos, el Comité Provincial de Alerta de Alto Impacto de la Junta de Andalucía anunció lo que ya veníamos 4 o 5 días nos trasladando todo, que es que Córdoba había bajado de los 500, Córdoba ha bajado de 570 a 250 prácticamente, o 280 en 6 días, de la semana pasada que nos quedamos al bordecito de salir del encierro a esta, hemos prácticamente a la mitad esta tasa, y las perspectivas son que siga bajando, con lo cual parece que el horizonte a medio plazo, o a corto plazo incluso, es bastante esperanzador. Parece que es bueno, hombre, parece no, es una muy buena noticia que se haya ese encierro, ¿no?, del que habla el diario Córdoba, ¿no?, del que todos vamos a salir, Córdoba capital sale, y también es importante que muchos pueblos de la provincia también van a salir. De hecho, creo que son 8, quedan 8, 8 solo. Pueblos solamente, que seguramente muchos de ellos son muy pequeñitos, con lo que esas tasas muchas veces, con que haya unos cuantos casos, se eleva muchísimo, con lo que también se espera que en poco tiempo puedan bajar, ¿no? De hecho, Valsequillo, Valsequillo estaba fuera y ha ido a la contra que el resto. Cuando todo el mundo va saliendo, Valsequillo, que hay un puntito allí arriba a la izquierda, el punto verde aquel que se va a la izquierda, sí, de pronto ha entrado por eso que tú dices, porque ha habido 9 o 10 casos y poblaciones que son de 600, 700 habitantes. Pues entonces la tasa se te dispara, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es verdad que estamos en una tendencia a la baja, ojalá siga así, y si parece que las restricciones, excepto la de poder salir entre
entre las localidades de la provincia que no estén cerradas se continúan todas igual, o sea, el cierre perimetral de la comunidad. No podemos tampoco movernos todavía entre provincias. Sigue siendo el cierre perimetral, provincial sigue siendo. Y regional existe, tampoco podemos salir de la comunidad. El cierre a las 6, en fin, todo eso parece ser que se va a mantener. Hay algunas confusiones con ese sentido. Bueno, con respecto al plan, al mapa, el de la derecha es el de que entra en vigor ahora. Sí, no sabemos si ha entrado ya o entrará mañana porque ha habido un problema con la publicación en el BOJA. El único punto rojo que ven, arriba a la derecha, Conquista. Abajo a la derecha, Fuente Tójar, que son los dos municipios que aún permanecen con los establecimientos no esenciales cerrados. Y el resto es al picaillo por ahí, pues 8 municipios, decía Valsequillo, también por ahí arriba anda Pedroche. Creo que Pedroche también está ahí arriba, a pesar de que la zona es la otra marcha verde que hay arriba. Y abajo, pues Espejo, y ya no soy capaz de distinguir los términos municipales. Yo no veo aquí. Nada desde aquí, con lo que todo lo que me diga me parece bien. Está correcto. Y luego, como decía Yolanda, hay varios parámetros. Por un lado está el cierre perimetral, que se queda como lo hemos visto. Por otra parte, nivel 3, nivel 4. Córdoba se mantiene nivel 4, con lo cual, por ejemplo, no habrá fútbol con público mañana en el Arcángel o el domingo, porque hay que pasar a nivel 3. Pero no se está claro qué parámetro es, porque, por ejemplo, en el mapa este que veíamos, lo vemos otra vez, los municipios del norte, excepto Conquista, es decir, los dos que están en verde, que son Valsequillo y Pedroche, están confinados perimetralmente, pero sí puede haber, por ejemplo, fútbol ahí, porque están en nivel 3. O sea, que los criterios tampoco quedan demasiado claros. No quedan muy claros, y es verdad que ayer, por ejemplo, se produjo un poco de debate en el chat nuestro, un poco de prensa, pues, para intentar identificar, ¿no? Creo que deberían de verdad ser un poco, se ha liado un poco con esto de nivel 4, nivel 4.1, en fin, ya se complica mucho más el tema. Lo lógico que todo eso tenga que ver un poco también con la presión, por ejemplo, en la capital, con la presión asistencial, ¿no? que es uno de los puntos que sí está todavía, va bajando. De hecho, se han descendido el número de unidades COVID que había en Reina Sofía, pero el tema de los fallecimientos sigue estando demasiado. Claro, lo hablamos siempre, son tres olas que van una detrás de otra, y que la tercera ola todavía está en la fase de meseta, no está bajando. La presión asistencial en el hospital está alta todavía, son 240 y tantos camas ocupadas en toda la provincia, no solamente en la capital. Pero ya está por debajo del pico de la segunda ola, o sea que ya estamos en unos parámetros, no digo que sean para brindar, pero sí esperanzadores. Lo bueno de esta nueva situación es que ahora estas restricciones no duran 14 días, sino duran una semana. Bueno, eso es lo que pensamos, quizá mañana. Bueno, quizá mañana cambian de opinión, claro. Eso es lo que nos han dicho. Con lo que supongo que también el estrechar un poco ese camino, ¿no? Esa semana o esas dos semanas que hay para mantener esas restricciones, depende también porque ahora los datos, como decías al principio, van cambiando mucho, ¿no? Entonces, en poco tiempo hemos ido bajando mucho, y lo que se intenta es pues ir adaptando en poco tiempo a esos grandes cambios que parece que se están produciendo en esta desescalada de la tercera ola. Yo lo único que pienso siempre que desescalamos, que tenemos tantas ganas, ¿no? Porque a lo mejor quizá esta semana o mañana o este fin de semana nadie salga, ¿no? Pero saber que podemos salir como que nos da un poco de... Sí, lo que pasa es la desescalada, Yolanda, esto pasa como cuando sube una cuesta, subes con mucho trabajo y para abajo te dejas caer y al final caes de boca. Claro. Entonces cuidado con la desescalada. Ahí iba yo, que la desescalada que no nos traiga el principio de otro incremento, ¿no? Luego hay otro bloque de medidas, que son quizás las más significativas, que no dependen ni de perímetro ni de niveles, que son, por ejemplo, toque de queda, que en el caso de Córdoba hasta las 10, podía estar hasta las 12, recuerden que el margen del gobierno llega de 10 a 12, Córdoba, Andalucía, está en las 10, el cierre comercial, que está en las 6, depende del gobierno de la Junta de Andalucía exclusivamente, es decir, que eso no depende ni nivel 3 ni nivel 4, sino depende de que la Junta de Andalucía decida relajar la medida o ampliarla o lo que decidiera. Y eso no tiene que ver con... que para qué íbamos a desescalar rapidito si podíamos estrellarnos, ¿no? Cada boca, otra vez, ¿no? Entonces, ahí es una precaución que dado casi el año que llevamos con esto, no deja de ser normal. Lo único que pasa es que, bueno, siempre tienes sectores detrás, ¿no? Que están apretando y que realmente ven que su economía se va al traste, y entonces, pues bueno, necesitan. Y después también tenemos los grupos sociales, ¿no? Que no creen en nada y que... Sí, los negacionistas estos. Los negacionistas, ¿no? Que como aquí no ha pasado nada en todo este
año, pues ven una tontería todo esto dijo, que se está haciendo. Dijo Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente Juan Manuel Moreno, ayer o antes de ayer, que la previsión es que para después del puente de Andalucía, para el 1 de marzo, este año 28 cae en domingo, se pasa el festivo al día 1, y con lo cual el día 2 sería quizás cuando entrará en vigor nuevas medidas que van en la línea quizás de este último que yo decía, relajar los horarios comerciales, ampliarlo un poquito, quizás el toque de queda ampliarlo un poquito. No sé, ¿por dónde irá? Pero esa parece que es la perspectiva. Que el 27 se terminan estas, creo recordar que el 27 se terminan estas medidas restrictivas o esta semana. Que no fue casual esa fecha. Que no es casual, exacto. Yo creo que se ha ajustado precisamente para eso. ¿Qué pasará en el puente de Andalucía? Yo creo que se lo van a saltar. No lo sé, a lo mejor no es eso, pero no creo que, no sé, tenemos siempre malas experiencias con puentes que hemos levantado, ¿no? Sí. Si tú levantas ahora mismo el puente después de un mes que estamos con cierre perimetral, imagínate que entre provincias, bueno, me veo Sierra Nevada hasta arriba, Granada, que es otro de estos, incluso la playa, ya, incluso la playa sol, claro. Sí está haciendo, o sea, yo la verdad que ya con los pocos días que queda para el día de Andalucía y que realmente en total estamos todos un poco acostumbrados a esto, yo no abriría, ¿no? Sí. Yo creo que precisamente en el puente. La Junta creo que va a esperar a después del puente, el día 27 es probable, sí, que se reúna el Comité Interterritorial Este a su medida o proponga su medida y que se apliquen el día 2 de marzo después del puente de Andalucía y se eviten pues esas aglomeraciones que son tan factibles porque ya son movimientos con alojamientos fuera de tu domicilio, en fin, ya es un poco de lío eso que yo no sé. Y luego además sería un poco absurdo que yo contrate un hotel para el día 28 sin saber si voy o no voy a poder usarlo, con lo cual... Claro, eso es lo primero, ¿no? Pero sobre todo el tema sanitario, ¿no? Sí. Que todos tenemos muchas ganas, parece que va a hacer buen tiempo, vamos a ver qué pasa y aquí como salga el buen tiempo todos tenemos muchas ganas. Somos como los caracoles. Salimos como los caracoles y podemos llenar ya no solo las ciudades sino trasladarnos a todos sitios, ¿no? No es que no sea algo deseable, pero quizá hay que ser un poco precavido, ¿no? Otro asunto que aparece en todos los periódicos, cambiamos de tema, aunque seguimos con la sanidad. El trasplante este que yo les comentaba antes, ayer en Sofía, lo traen todos los periódicos, la prensa digital, por supuesto, sí, y la prensa en papel. Ayer el hospital subió un nuevo escalón en su tecnología con un trasplante autólogo, el trasplante de médula ósea. Autólogo básicamente consiste en que me autotrasplanto. Exacto, es de tu propia médula y es además en tu domicilio. En tu domicilio, no es que te operen en tu domicilio, sino que en cuanto que te hacen, te extraen tu propia médula, pues después, yo no soy una experta en medicina, ¿no? Pero bueno, después enseguida pasas a tu casa, si puede ser, si vives a una distancia de más de 30 kilómetros de tu domicilio, pues entonces tiene que ser pues a lo mejor en uno de estos pisos que tiene la Asociación contra el Cáncer. Uh-huh. De hecho, uno de los dos que ayer se presentaron, la experiencia la ha vivido en uno de estos pisos. Y bueno, pues aparte del bienestar que significa estar en tu casa recuperándote de cualquier otra cosa, te quitas infecciones y parece ser que la recuperación, aparte del ahorro económico para la sanidad, también es importante. Y bueno, parece ser que está teniendo buenos resultados. No recuerdo ahora mismo si son dos o tres las personas que ya... Se presentaron dos, yo no sé si hay alguno creo más. Creo que hablaban de tres, sí. Tres quizás. Y bueno, pues parece ser que se reducen los tiempos, que tienen buenos resultados y que es un hito importante. Parece que ya se estaba haciendo esto en Málaga. Sí, Córdoba la segunda, es un hospital de Andalucía. Y con buenos, también ya con 40 o 50 casos ya, uh-huh, y parece ser que eso, pues tienes que cumplir unos requisitos, lo que hablábamos, pues bueno, que tener un domicilio adecuado, la persona que está cuidándote 24 horas tiene que estar, seguir todo el proceso con la persona desde que está en el hospital hasta que está allí, porque pueden producir en la época de bajas defensas, que es justo después, se pueden producir muchas complicaciones, sí. Entonces tiene que ser unas determinadas condiciones de limpieza y tal, pero bueno, no deja de ser un hito importante, ¿no? Parece ser que la tendencia ahora va, no es la primera vez, hace poco también presentaron hospitalizaciones o ingresos en casa, que también busca, pues, por una parte, no saturar los hospitales, sobre todo en una época como ahora, ¿no? En la que hay momentos en los que por el tema del COVID está
subiendo mucho, pero parece que es una tendencia, ¿no? Que cada operación pases el menor tiempo posible en el hospital, pues evitando temas psicológicos, que cuando una persona está mucho tiempo ingresada, pues su propia... no sé. Sí, se resiente, se puede psicológicamente, resentir, claro, ¿no? De estar el allí, estado de ánimo siempre. El estado de ánimo, claro. Y un poco tu propio bienestar y el tema de las infecciones, ¿no? También bueno, y la molestia de la familia también, ¿eh? Ya todo el mundo conoce que cuando una persona se tira en el hospital 10 días, trastoca a toda la familia, y entonces este sistema de tratamiento en casa, que la parte más difícil se hace lógicamente en el hospital, pero luego otro tratamiento incluso va el enfermero, la enfermera a casa, las cura, o sea que se intenta evitar el ingreso el máximo tiempo posible. Creo que todo el mundo lo agradece, siempre que garantice que el tratamiento es el correcto, claro. Hombre, claro, si tú te vas a tu casa con un trasplante de este tipo, ¿no? Y con el miedo que ello conlleva, ¿no? Porque son cosas complicadas y no tienes un equipo médico o enfermero, de hecho hablaban de que iba a visitarlos dos veces al día. O sea, es una manera, bueno, de sacar lo que se puede del hospital, intentando dar bienestar también al claro. paciente y buscar los beneficios que este sistema puede tener. Y yo realmente me parece una nueva línea sanitaria que puede tener mucho recorrido, es interesante. Habrá que ver en qué terapia, en qué tratamiento se puede aplicar. Habrá algunos pacientes que tengan que estar su mes en el hospital porque tengan una operación complicada, corazón abierto. Y en este caso, que un trasplante autólogo que no provoca rechazo habitualmente, porque son tus propias células, es hematopoyético. Decíamos que hay un nivel de sangre que tampoco hace peligrar la calidad del trasplante. Parece que es sencillo, que la parte difícil se realiza por profesionales, lógicamente, donde corresponde, y luego el resto del tratamiento, que puede ser a veces muy largo, sobre todo en pacientes, como tú decías, inmunodeprimidos, que necesita que casi es más peligroso estar en el hospital que en tu casa. En una casa, con todas las infecciones que puedes coger, imagínate ahora con COVID, ¿no? Puedes estar por una enfermedad y cuando te vas ya con el COVID, entonces un par de días te lleva. Claro, y sobre todo ahora, no es que se... Esto no quiere decir que los hospitales no se intente mantener la higiene, la limpieza y sobre todo el separar enfermedades, pero los virus están allí, o sea, donde y la bacteria, no están, las bacterias están en los hospitales. Estamos con la Klebsiella esta, claro, todo el verano, y con la Legionella, o sea que eso es difícil sacar la bacteria. Inevitable, ¿no? Que a veces pasen estas cosas porque allí se mueven este tipo de bichos. Bueno, pues un gran hito de nuevo para el hospital, que hay que felicitarle a los gerentes y los profesionales, sobre todo la unidad de hematología, que es quien ha hecho un avance importantísimo en este avance en este hospital de Córdoba, que sigue siendo referencia a nivel andaluz y nacional. Y la otra foto, la que hay coincidencia en todos los periódicos, es para el alcalde. Ayer se celebró un pleno debate sobre el estado de la ciudad, descafeinado a mi entender, porque eso tiene su ambientillo con público y con su... Ayer pues los portavoces sí que estuvieron en el salón de pleno, ellos se lanzaron como siempre sus reproches, sus acusaciones, incluso sus insultos, alguien llamó tonto a alguien, pero fue un poco descafeinado. Yo me pareció que el alcalde fue con la mano abierta y todo el mundo se la mordió, todo el mundo, a excepción de Ciudadanos. Y no sé, lo vi un poco el alcalde como que esperaba otra cosa por la situación, ¿no? Y se encontró con la luz de crítica de la oposición. La oposición al completo, incluido Vox, se unió a Izquierda Unida y a Podemos y al PSOE, ¿no? En contra del gobierno municipal. Es verdad que, excepto por el tema de la base logística, que también estuvo... También se llevó la suya, con la base logística, por las acusaciones, por los cruces de acusación del PP, o sea, hasta ahí llegó. Sí, no, la verdad que la situación de la base logística ya empieza a ser cansina, ¿no? Sobre todo dentro del propio Partido Popular, que entiendo que la posición del alcalde tiene que ser para morirse ahora, ¿no? O sea, consigues un hito importantísimo para tu ciudad y desde tu propio partido llegó a decir el alcalde que, oye, que no le hicieran elegir porque se ponía la camiseta de Córdoba, ¿no? Sí. Y que y se quitaba la de las ideas, ¿no? O sea, es muy fuerte decir. Cuando le preguntó Pedro García, dijo, es que en todos los partidos, y no sé qué va a decir, se cayó callado, hay tontos. Es verdad que el PP ha mordido hueso, ha mordido carne ahí, y que no lo suelta, porque el resto de partidos, yo ayer lo comentaba,
Creo que hay una falta de liderazgo importante en la política local o de proyección. Ha habido otras épocas en las que hemos tenido por otro tipo de representantes que han tenido más fuerza. Y quizá ahora no tengamos ni un presidente provincial del PP con mucha fuerza, o no tengamos un secretario general del PSOE con mucha fuerza. Digo, de ámbito de influencia exterior, ¿no? Y eso hace que no seamos capaces de callarle la boca cuando alguien ataca a tu provincia. Tú imagínate cualquier otro, en otra situación, con otros políticos en los que era impensable, o sea, que tu propio partido sea el que te ponga la zancadilla desde fuera, tantas veces ya, porque el propio alcalde ya ha tenido que actuar dentro de su partido, pues intentando parar los pies a más de uno, ¿no? Ahí estaba Maroto, no sé qué, el de la moto. Le han salido muchos, de verdad, y ya llega un momento en que no puedes vender algo tan excepcional como lo que ha ocurrido, porque te lo está manchando un poco toda esta situación, ¿no? Entonces, ahí hay carne de cañón también para la oposición, para poder meterle caña, ¿no? Sí. Al gobierno municipal y Ciudadanos, pobrecitos míos, aparte de que forman parte del gobierno, con todo lo que le ha caído esta semana, tampoco estaban como para decirle nada al alcalde, ¿no? Decían gracias, gracias. Yo de los ataques o de las no defensas que más me ha sorprendido, la del Nieto, que fue alcalde de Córdoba y que yo lo veo muy, muy tibio, incluso intentó salir del agujero dándole un cachete al que pasaba cerca. Y yo no entiendo la postura de José Antonio Nieto, en serio. En absoluto, de ninguna manera, además aprovechando, es como aprovecho que pasa esto por aquí, me da igual que además fastidie a mi propio grupo político, y la ciudad, pero su ciudad. Mi idea es seguir machacando al gobierno central y pase lo que pase, ese es mi objetivo y me da igual todo lo que ocurra, ¿no? Un poco parece esa y me consta, y a Yolanda también, que Nieto está encantado con este proyecto, o sea, que no dudo yo que Nieto no esté encantado con la base logística en Córdoba. Pero, hombre, creo que habría que decir, hasta que hemos llegado, vamos a hacer piña en torno a Córdoba, ya pasó lo peor, que creo que esta semana hay otra manifestación en Jaén, por cierto, que lo peor sí, va a seguir, se sigue echando aquello estopa, va a seguir la candela. Y creo que habría que empezar a pensar que el Partido Popular... Y quizá una de las personas que debería haber cerrar un poco fila sería el presidente de la Junta, que ayer volvió... El presidente del PP también, en Andalucía. Claro, es que empezó, volvió a hacer unas declaraciones en las que tampoco dejaba claro el apoyo. No es que no dé el apoyo a Córdoba, pero bueno, sigue insistiendo. Sigue poniendo en duda. Oye, tampoco sé por qué no se lo han dado a Jaén, ¿no? Vamos a ver, ya, olvídate de Jaén. O sea, tienes que dar tu apoyo de forma contundente a Córdoba y para intentar además dejar y atajar todo este fuego cruzado y este ruido que no está haciendo ningún daño. Yo creo que el proyecto no tiene marcha atrás, pero desde luego si lo tuviera ha tenido todos los elementos para hacerlo. Yo no sé si esto, que no creo que dé marcha atrás, pero como diese marcha atrás, alguno tendría que hacérselo mirar mucho, ¿eh? Hombre. O sea, que veremos a ver si al final esto no tendría alguna consecuencia. Por cierto, está en Córdoba Juan Marín, el vicepresidente de la Junta. No sé si hablará de esto. Juan Marín fue el primero que lanzó la piedra. Sí, como son tan raras estas comparecencias. Como es telemática, claro, pues igual no te la pones. Como dicen, no te he oído. O se lo olvida responder. Se ha ido internet o algo de eso. Alguna vez ha pasado. Bueno, y ayer, por ir terminando con el pleno, también será el tema Timoteo. Lo ha apuntado antes Yolanda, el caso de Eva Timoteo, que como saben, estaba simultaneando una ocupación pública, la de concejala, teniente de alcalde, con una privada, como procuradora en los juzgados. Ayer todo el mundo también se lanzó al yugular del alcalde, también era de esperar, porque además en este caso no hay, bueno, parece que el argumento es bastante sólido, ¿no? Y a la espera de que la cosa vaya a peores, porque ya apuntó algún partido que hay informe del Colegio Oficial de Procuradores que van a desacreditar por completo la postura de Eva Timoteo. La situación es complicada. Yo creo que el alcalde de pronto le ha caído esto por otras situaciones que vienen alrededor, pues con los equilibrios del pleno que le está un poco atado está un poco atado de pies y manos con lo que supondría destituir a Timoteo y que la lista corriera. Yo voy a pecar un poco de... evidentemente estoy convencida de que se ha hecho irregularmente, no está bien. O sea, no puede estar manteniendo esas dos ocupaciones porque además son completamente incompatibles, ¿no?
Creo que eso está claro, que lo tiene claro todo el mundo. Lo que es verdad que quiero romper un poco una lanza por lo que conozco quizá a Timoteo, y yo de verdad no sé si voy a pecar de bondad, pero creo que no ha sido, que no lo ha hecho con maldad, ¿no? O sea, me creo un poco el argumento de ella de que, bueno, que esto quizá un poco de inocente, ¿no? O, de, o quizá no me quiero enterar, ¿no? Pero ella argumenta que evidentemente que ella habló con él, con el secretario del Pleno y tal, y que le dijo de forma oral que no pasaba nada, que con que él lo supiera no pasa nada. Hombre, yo creo que si hubiera sido más lista, si eso realmente hubiera pasado, yo hubiera pedido eso por escrito. Sí, en cualquier caso hay que recordar que Eva Timoteo es licenciada en Derecho, trabaja como procuradora y que ya sabe el artículo segundo, creo, del Código Civil, sí, es que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y en ese caso es que la ley tiene que conocerla, que ya es, repito, licenciada graduada en Derecho. Así que ese es un tema que todavía traerá cola porque creo que no se ha acabado, se ha acabado ahí. Por ir terminando, que se nos echa ya encima el tiempo del deporte, una noticia que aparece en todos los periódicos, sobre todo los digitales, el tema del Nutri-Score, otra vez el Nutri-Score. Nutri-Score es una catalogación, de hecho Nutri-Score significa clasificación nutricional, básicamente, que se inventó en el Reino Unido, que se está adaptando, que lo ha adaptado Francia y que ahora se está extendiendo por toda Europa. Lo que persigue es colocar una etiqueta que va del rojo al verde, pasando por 5 tonos, son 5 las categorías A, B, C, D y E, y colocan al producto según su categoría o calidad nutricional. Sorpresa en todos los españoles y andaluces, el aceite lo colocaron en el D y ahora el jamón lo colocan en el E. O sea, lo peor del mundo es comer jamón ibérico. Yo no sé cuáles son los parámetros. Con pan y con aceite, porque bueno, el pan no entra, pero... Yo no sé qué parámetros tiene porque no los conozco, pero no sé por qué, porque hay productos ultraprocesados que con que no lleven azúcar añadida te colocan en el B tranquilamente. Yo no creo que eso esté madurado, ese etiquetado. Desde luego para España no, y entiendo que todos los organismos se hayan puesto en contra de poner en marcha algo que va en contra de productos saludables, que además son productos nuestros, como patrimonio es el aceite, de la UNESCO, ¿no? Por cierto, la dieta mediterránea, claro, que está el aceite, está el jamón, patrimonio de la humanidad. En fin, evidentemente si se usa como un parámetro... los parámetros, perdón, que se usan son parámetros para todo igual, pues claro, beberte una botella de aceite así del tirón, evidentemente no debe ser bueno, pero no es eso lo que se habla, ¿no? Se habla de poner en tela de juicio productos que han demostrado sus beneficios para la salud con muchísimos estudios durante mucho tiempo, ¿no? Sí, parece. Entonces, que aquí lo que aquí nos parece de puntuación, lleva grasas, pues te dan 100 puntos, lleva azúcares, te dan 100 puntos, lleva tal, y en ese caso, tanto el jamón, porque tiene grasa, porque es un producto, claro, del cerdo, lógicamente, como el aceite, que son grasas, aunque sean vegetales, son productos grasos, pues sube muchísimo en la puntuación y se quedan por delante, ya digo, con que un producto ultraprocesado le quiten el azúcar, ya te adelanta, como tú mismo sabes. Por eso te digo que los parámetros con los que se hace este etiquetado tiene que ser algo más complejo, algo más complejo de lo que como se está haciendo. Parece más de dieta, los conceptos son más dietéticos que nutricionales, porque eso de que si engorda es malo y si no engorda es bueno, sea lo que sea que haya dentro, depende, no sé quién ha inventado eso. Claro, y según el procesamiento que tenga, un producto procesado, aunque le quiten el azúcar, no es mejor que un aceite natural, de oliva, claro, que es de origen vegetal, en fin. Es que además las calidades y las propiedades que tiene el aceite usado de forma adecuada, ¿no? En fin, yo creo que eso hay que darle una vuelta y evidentemente España se tiene que, y todas las organizaciones, incluida el IMIBI, que ayer también lo rechazó, tienen que rechazarlo hasta que ese etiquetado no se convierta en algo un poco más adecuado, ¿no? Sí, yo creo que en principio España no va a aceptar, va a acabar por rechazar el etiquetado del rojo al verde. El problema no es ese, el problema es cuando tú quieres vender aceite en Francia o en Italia, va a ir con un etiquetón rojo, que cualquiera vende luego eso ahí, porque todo este debate que se está dando aquí en España no se va a estar dando en Italia ni en Alemania. Etiqueta roja, pues directamente al furgón de los productos nocivos, y ahí va a entrar el jamón y va a entrar el aceite, con lo cual la expectativa del productor, exportador, de colocar aceite
gente se va a ver muy mermada. Ayer dijo ya Alberto Garzón que probablemente bloqueen el Nutri-Score, ya se bloqueó con el aceite, ya se va, ha evitado que el aceite lleve etiqueta, porque para poner una mala no se la ponga. Mejor ¿vale? no le pongan nada. Pero va a ser en España solo, ¿eh? Como digo, que en Portugal va a ir la etiqueta roja en el aceite. Bueno, Portugal no sé si lo implantó, pero Francia bueno, sí, Italia Reino Unido también. Lo sé, porque claro. Italia también tiene aceite y sí, también. Supongo que habrá que buscar otra fórmula o intentar influir en la comunidad europea, en la Unión Europea, para que se utilice otro tipo de etiquetado. Otro tipo de etiquetado o que el etiquetado sea un poco más, utilice unos criterios un poco más adecuados, más científicos y claro. más adecuados a las cualidades. Sí, ¿no? porque aquí se está mirando, yo la sensación que me da, el tema de este de las grasas y el azúcar, que han pensado más en que este producto engorda o no engorda, que es bueno o es malo para la salud, porque creo que está más que constatado y hay estudios en muchísimos países, no solamente en España, claro. Sobre las bondades del aceite, sobre las bondades de un producto como el cerdo y el jamón ibérico. Yo no sé, a lo mejor otro jamón puede ser que le ponga una etiquetita, pero bueno, dudar de que el jamón ibérico tiene bondades para la salud, no lo sé. No, yo tampoco lo entiendo. Y además está buenísimo, no, lo único que nos van a hacer es quitarnos ya nuestro aceite y nuestro jamón, ¿no? Por ahí no pasamos. Hay una campaña de la Junta de Andalucía, sobre todo del Partido Popular, que dice yo con aceite y jamón, un hashtag que está colocando Bendodo, lo ha hecho esta mañana en su cuenta de Twitter, quien quiera unirse, que coloque yo con aceite y jamón, para unirse a esta campaña para sacar el aceite y jamón de ese tipo de etiquetado tan nocivo, sobre todo para la exportación. No da tiempo para más, Yolanda. Hay muchas más cosas en los periódicos, como siempre digo, yo invito a todo el mundo que entre a la página de Córdoba Hoy, que compren el periódico, que den un paseo por la información y que acaben de informarse. Te veo el viernes que viene. Estupendo, aquí estaremos. Me he dejado una información con fotos de Bernardo Cruz que aparece en varios periódicos. Ayer le tocó comparecer a Bernardo, pero que seguro que ahora Fernando López habla de eso, de lo que dijo ayer Bernardo Cruz y lo que va a pasar el fin de semana contra el Linares, un partido que será a puerta cerrada después de que Córdoba no ha podido pasar del nivel 4 a nivel 3, con lo cual la expectativa, lo que pretendía el Córdoba, pues no se va a producir, Fernando. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Sí, vamos a analizar prácticamente desde principio a fin todas las palabras que dijo Bernardo, porque no dejaron indiferente a nadie, calaron muy hondo en el aficionado y bueno, vamos a repasar lo que dijo. Como bien dices y como bien apuntas, partido importante el próximo domingo, final absoluta, un poco entre esa motivación por lo que supone, pero también un poco el agobio de ver que tiene que llegar ya esa ansiada victoria. Así que hoy en formato de previa, partido el domingo, Córdoba-Linares, también hay que analizar un poco la situación del Córdoba B, así que nada, enseguida aquí arranca todo CCF.